Que el Señor les bendiga. Les habla Damaris Sirión. Es un gusto para mí saludarles en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a pedir, si son tan amables, que abran sus Biblias en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, los versículos del 37 al 38. El título del mensaje de hoy es La necesidad de orar siempre. Dice así la palabra de nuestro Señor: Pero sucedió que cuando él vino donde estaban los tres discípulos, los halló durmiendo. Y refiriéndose a Pedro, le dijo: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La oración es el vínculo que nos lleva a la comunicación con Dios. La comunicación es el eslabón principal para mantener unidas a las personas. Sin comunicación, toda sociedad fracasa. Del mismo modo que la comunicación es importante en las relaciones terrenales, es importante en nuestra vida espiritual. En lo espiritual, el hombre necesita tener comunicación con Dios. La oración es el lazo indispensable para unirnos con Dios. Mediante la oración nos acercamos al Señor para mantener comunión con Él. Podemos decir que la oración es el puente que nos lleva de lo natural a lo espiritual. En el Antiguo Testamento, la oración ocupaba un lugar importante. En el judaísmo se acostumbraba a orar lo menos 3 veces al día. En el libro de Daniel comprobamos que el profeta oraba 3 veces al día. En el Nuevo Testamento se nos confirma el horario de las oraciones. La primera hora de oración era la hora tercera, a las 9 de la mañana más o menos. En Hechos 2:15 leemos: Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La segunda hora de oración era la hora sexta, más o menos a las 12 del mediodía. En Hechos 10:9 leemos: Al día siguiente, mientras ellos iban caminando se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y la tercera hora de oración correspondía a la hora novena, que viene siendo a las 3 de la tarde. En Hechos 3:1 nos dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Aunque los apóstoles practicaban el seguir los horarios del judaísmo acerca de la oración, no obstante, a nosotros se nos manda a orar diferentemente. Se nos manda a orar de una forma completamente diferente. Ya no se nos marca un horario específico para orar, pero sí se nos dice que tenemos que orar en todo tiempo y en todo lugar. En Lucas 18:1 vemos que Jesús habló de la necesidad que tenemos de orar siempre y no desmayar. En Efesios 6:18, Pablo nos dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En Primera de Tesalonicenses 5:17, el apóstol Pablo nos insta a orar sin cesar. En Primera de Timoteo 2:8 se nos dice: orad en todo lugar. No se nos ha dado una hora específica, como ustedes ven, pero sí se nos ha dicho que tenemos que orar siempre, en todo lugar, orar sin cesar, orar sin desmayar. La oración es una necesidad imperiosa en la vida del creyente. Si usted recuerda, en el Getsemaní, Jesús, en su momento de angustia, en su momento más profundo de dolor, cuando estaba allí orando antes de ir a la cruz, él llevó a 3 de sus discípulos, llevó a todos sus discípulos a orar, pero llevó a 3 específicamente, los más cercanos, un poquito más adelante para orar cerca con él. Y sucedió que cuando estaban orando, dice la Biblia en Marcos 36:31, el texto que leímos al principio, que Jesús vino a donde estaban ellos y los encontró durmiendo. Y cuando los vio durmiendo, les dijo: Simón, ¿duerme? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En primer lugar, Jesús le dijo: Simón, ¿duermes?
¿No has podido velar una hora? Aquí encontramos una pregunta y un reproche. A los tres apóstoles se les había pedido vigilar y orar, y muy posiblemente ellos querían hacerlo. Muy posiblemente ellos fueron con la voluntad de orar, pero se durmieron. Puede ser que ellos habían estado cansados. Recordemos que ellos tenían muchas actividades. Quizás el cansancio físico los hizo dormitar. Sin embargo, leyendo el texto, nos damos cuenta que Jesús les estaba reprendiendo por estar durmiendo, por estar dormitando cuando Él les había pedido que oraran. Humanamente es obvio que te vas a dormir cuando estás cansado. ¿No le ha pasado a usted que usted se siente muy cansado y va a la oración y de momento se despierta sobresaltado porque se ha dormido en medio de la oración? Jesús no era arbitrario en sus observaciones. Pongamos atención entonces a la pregunta, ¿duermes? Según el nuevo diccionario ilustrado, la palabra dormir en su sentido fisiológico equivale al sueño. Pero la palabra dormir en su sentido figurado en la Biblia tiene tres significados. El primer significado corresponde a las relaciones sexuales. El segundo significado, la palabra duerme, corresponde a muerte. Y el tercer significado viene a tener que ver con la pereza espiritual. Si dormir equivale también en un sentido figurado a la pereza espiritual, podemos entender por qué Jesús les reprendió. El sueño pesado que ellos tenían no era algo físico, sino espiritual. Los discípulos habían entrado en un periodo de pereza espiritual. Además del cansancio físico, hay muchas más cosas que pueden traer a nuestra vida pereza espiritual. Pero en el Evangelio de Lucas, él nos da más luz al respecto, y él nos dice de esta manera: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Según Lucas nos dice, los discípulos no pudieron quedarse orando con el maestro porque estaban tristes. La tristeza les vino por lo que Jesús les había comentado. Jesús les había hablado todo lo que él iba a padecer, todo lo que iba a pasar, y esto le causó tristeza, y la tristeza los hizo dormitar. La tristeza es un fragmento más de las muchas cosas que pueden traernos pereza espiritual. El desconsuelo puede afligirnos tanto en nuestro espíritu que no nos permite la comunicación con nuestro Señor. La angustia nos puede amargar tanto el alma que nos incapacita de acercarnos a la presencia de nuestro Señor. La tristeza nos postra, nos inmoviliza y nos deja apáticos para orar, llevándonos a un nivel de pereza espiritual. El diablo tiene diversas estrategias para traernos pereza espiritual. Si usted ve, él obra de muchas obras diferentes, él tiene muchas maniobras diferentes para llevarnos a la pereza espiritual. Pueden ser que ellas sean la amargura, el afán, la tristeza, ansiedades, decepciones, cansancio espiritual, cansancio físico, incredulidad, tormento, falta de fe, muchas tristezas y muchas otras cosas más. Todas estas cosas pueden producirnos pereza espiritual. La pereza espiritual nos adormece, nos paraliza, nos hace estar apático para entrar a la oración. Cuando usted tiene tristeza, usted no siente deseo de ir a orar. Cuando usted siente cansancio físico, usted no tiene deseo de orar. Cuando usted se siente cansado espiritualmente porque no ha recibido lo que Dios le ha dado, usted tiene pesadez para ir a orar. La pereza espiritual nos adormece, nos paraliza, trae flojera, indiferencia completa a lo espiritual. La pereza espiritual nos puede llevar a ocuparnos en muchas otras cosas. Nos lleva a pensar en cosas que tenemos que hacer para ocuparnos en ella, para dejar a un lado la oración, para dejar a un lado
lo espiritual, el enfoque espiritual, el enfoque que Dios quiere que nosotros tengamos a lo espiritual. El mucho trabajo nos quita el tiempo también de la oración. Las palabras de Jesús le dijera a Pedro: duermes, no has podido velar una hora, no has podido estar conmigo en oración una hora, no has podido dedicarte a mí una hora. Estas palabras para nosotros pudieran significar un reproche abierto cuando anteponemos las cosas que tenemos que hacer antes de la oración, cuando anteponemos el cansancio antes de la oración, cuando anteponemos cómo nos sentimos anímicamente antes de la oración. Mi papá solía decirme que cuando él leía este pasaje, le tocaban las fibras más íntimas de su ser, y él por eso se levantaba una hora más temprano de lo que él debía levantarse para ir a trabajar, para estar a solas con Dios, para estar un tiempo con el Señor, para dedicarle una hora a Él específicamente. En segundo lugar, Jesús les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. La tentación viene a nuestra vida cuando menos lo esperamos. Si usted se fija en el texto, aunque eran tres los discípulos que estaban durmiendo, Jesús solo se refirió a Pedro. Jesús solo le reprendió a Pedro. Jesús solo le dijo a Pedro: ¿duermes, Simón? ¿Duermes? ¿No has podido velar una hora conmigo? ¿Por qué se refirió Jesús a Pedro específicamente si los tres discípulos estaban durmiendo? Muy sencillo. Pedro estaba por pasar una de las experiencias más amargas de su vida. Pedro estaba por pasar la prueba de su fe. Pedro iba a enfrentar una prueba grande. Pedro iba a ser tentado de una forma dura. Pedro iba a ser zarandeado en aquella misma noche. Y el Señor le dice: Simón, ¿duermes? Como tú no sabes lo que te está esperando, Simón. Si usted se acuerda, versículos antes, cuando Jesús les estaba hablando de lo que iba a pasar, Jesús le dice en el capítulo 14, los versos 28 al 31, entonces Jesús le dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Jesús conoce nuestro corazón completamente, y él conoce cuándo y en qué momento podemos entrar en la prueba espiritual, en la prueba de nuestra fe. Y por esa razón, él le estaba diciendo a Pedro: tú me vas a negar, tú necesitas fortalecerte. Simón, duermes, duerme, tú no sabes lo que te está esperando. La prueba de nuestra fe puede estar en cualquier momento. La prueba de Pedro estaba a la vuelta de la esquina. En esa misma noche, Pedro iba a ser zarandeado. Jesús le estaba diciendo: ¿duermes? ¿Tú no sabes lo que viene en contra de ti? ¿Duermes, Simón? ¿Tú no has podido velar conmigo una hora? Él sabía que los discípulos, ante aquella persecución, se descorazonarían, correrían y se esconderían, y en el caso de Pedro, incluso lo negarían. Pedro se creía muy firme en su devoción por Jesús. Él sinceramente creía que nunca iba a traicionar a Jesús, pero el profeta Jeremías nos advierte: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? El nuevo comentario ilustrado de la Biblia nos dice: tener demasiada confianza es mortal. Pedro no prestó atención a las palabras de Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La soberbia fue la caída de Satanás y puede frecuentemente ser la nuestra también. Pedro, tan enfático en su negación, se dio cuenta pronto lo hueca que era su declaración apresurada. No es sabio ni prudente pensar que estamos suficientemente fuertes
para enfrentar las pruebas. Nosotros no podemos pensar que ya nos la sabemos de todas y que estamos tan fuertes en el Señor que ya podemos vencer cualquier tentación. Pedro había caminado con Jesús 3 años, los había visto hacer milagros, creía que Él era el Cristo, creía que Él era el Mesías, pero esto no bastaba para enfrentar la prueba. Cuando Jesús estuvo ayunando 40 días y 40 noches, dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado, y cuando tuvo hambre vino el tentador. Fíjese bien, en su debilidad vino el tentador, pero Jesús estaba fortalecido. Él había ayunado y orado 40 días antes de empezar su ministerio. Jesús sabía que Él como hombre tenía que enfrentar a Satanás. Él tenía que fortalecerse entonces en Dios para poder vencerlo. Es en la oración que usted puede recibir fuerzas para vencer. Fíjese, tener 20 años de cristiano no lo hace fuerte suficiente para usted dejar de orar o para usted creer que ya puede vencer al tentador. No, porque puede ser que usted lleva 20 años de cristiano, pero en esos años de cristiano usted no ha crecido espiritualmente, se ha quedado como empezó, raquítico espiritual. Quizás puede usted decir, yo vengo todos los días a la iglesia, yo voy todos los días a la iglesia, pero quizás el venir todos los días a la iglesia no te puede dar la fuerza para tú vencer la tentación. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor vienes todos los días a la iglesia, pero no vienes con un oído para oír la palabra, ni para ser hacedores de la palabra, de lo que tú escuchas, sino que vienes para el convivio con los hermanos, viene como un club social, para tener amistades dentro de la iglesia, para sentarte allí y saber lo que está sucediendo. No siempre las personas van a la iglesia con un buen sentido de oír la palabra de Dios y de alimentarse de la palabra. Puede ser que tú digas, oh, yo he leído la Biblia 10 veces, me la sé de capa a capa. Pero esto no te da fortaleza tampoco para tú resistir la prueba. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor leíste la Biblia como un libro más se lee, sin apropiarte de ella, sin meditarla, sin saborearla, sin tomarla en tu corazón. Quizás no te sabes ni un texto bíblico con el que tú te puedas parar firme contra las acechanzas del diablo. El poder para vencer la tentación viene como resultado de una íntima relación con Dios, una relación de oración, una relación de búsqueda, una relación profunda allí en doblando tus rodillas delante del Padre. El apóstol Pablo nos amonesta en 1 Corintios 10:12 y nos dice, así que el que piense que está firme, crea que no mire que no caiga. Evitar la tentación exige una constante vigilia. Jesús le dijo a Pedro, velad y orad para que no entréis en tentación. Jesús no le reprochó a Pedro por no estar orando por él. Él le reprochó a Pedro por no estar orando por él mismo, porque era él el que necesitaba la fortaleza para resistir la prueba que iba a enfrentar. Era Pedro el que necesitaba estar firme en oración. Era Pedro el que necesitaba estar velando aquella noche para que Dios lo fortaleciera y él no tuviera la debilidad de negar al Señor. Él quería que oraran por ellos mismos. Tú puedes ser probado cuando menos lo sospeches. Tu prueba de la fe puede estar a la vuelta de la esquina. Estamos viviendo tiempos difíciles. Fíjese, los apóstoles no percibían que ellos estaban entrando en una era de persecución al comenzar a edificar o a establecer la iglesia de Cristo. Nosotros no debemos ignorar que estamos en el último tiempo. No debemos ignorar que la tarea del mandato de la gran comisión está por terminar. Nosotros no debemos ignorar que este es el tiempo que estamos viviendo de los últimos tiempos, cuando la iglesia será arrebatada. No debemos ignorar que Cristo viene pronto. No debemos ignorar que hemos sido llamados a perseverar en la oración. No duermas, no te adormezcas, vigila. Acuérdate de lo que el Señor le dijo a Pedro: duermes, no has podido velar conmigo una hora. Que estas palabras puedan estar en ti.
Cristo viene y tenemos que estar vigilando. En tercer lugar, Jesús nos advierte que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús nos deja saber que aunque nuestro espíritu esté siempre dispuesto para buscar a Dios, la carne se opone. Romanos 7:18 nos dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El espíritu renacido de Dios en nosotros, ese espíritu nuevo, ese espíritu que Dios recreó, que creó en nosotros nuevamente a su imagen y semejanza, desea orar, desea estar en comunión con Dios, pero la carne en nuestro cuerpo se opone, se enfrenta al espíritu, se opone allí, no nos deja caminar, no nos deja hacer lo que el espíritu nos está mandando hacer. Fíjese, la carne siempre le va a querer que usted haga lo más sencillo, o lo que más lo disfruta usted hacer, o lo que más le llama la atención hacer. La carne siempre se opondrá, no con fuerza, sino llevándolo a aquellas cosas que lo distraen, aquellas cosas que lo seducen, aquellas cosas que a usted le gusta hacer. La carne se opone para que usted vea un programa de televisión, para que usted vaya al parque, para que usted haga ejercicio, para que usted practique algún deporte, para que usted haga algo que le guste, para que esté en las redes sociales hablando con sus amistades. Siempre le va a traer a la mente algo que a usted lo seduzca, para él poder maniobrar y separarlo de la oración y llevarlo a hacer las cosas que a la carne le agradan. La carne no se opone con fuerza, la carne se opone según usted se sienta en su interior. Si usted se siente cansado, la carne le va a decir: ¿sabes qué? Mira, lee un libro. Mira, ¿por qué no ves un programa de televisión? Eso te distrae. La carne siempre va a decir: mira, sale un poquito a caminar, eso te hace bien, el aire fresco te va a relajar. Siempre la carne te va a decir: mira, hace tiempo que no hablas con fulanita, con venganita, las amistades son importantes mantener, ¿por qué no entras a las redes sociales y hables un poco con ella? Siempre te va a llamar la atención la carne aquello que te gusta, aquello que la carne se deleita hacer. La carne siempre se va a oponer a la oración. Gálatas 5:17 nos dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Es una guerra entre la carne y el espíritu. ¿Cómo se opone la carne? Como le dije anteriormente, se opone con las cosas que a usted lo deleitan hacer, con las cosas que a usted le gusta, con las cosas que a usted se sienta que son más cómodas hacer. A veces no es cómodo ir y tirarse de rodillas a orar cuando uno se siente tan atribulado en la mente, pero es lo necesario. Y en cuanto te tiras allí de rodillas y entras a la presencia de Dios, déjame decirte por experiencia que el Espíritu toma control de la oración y comienzas a hablar en lenguas y comienzas a orar en lenguas y comienzas a cantar en lenguas y comienzas a alabar al Señor en otras lenguas, y entonces tu Espíritu toma el control de tu carne y todo dolor se va, toda preocupación desaparece y todo cansancio físico se disipa. Necesitamos ir a la oración aunque no nos sintamos con deseo de orar. Necesitamos siempre alejarnos de todo aquello que la carne nos ofrece y ir a la presencia del Señor. Jesús nos dio ejemplo para tener una vida de oración. Jesús oraba a pesar del cansancio físico, a pesar de su estado de ánimo, de sus muchas ocupaciones. La Biblia nos dice que a pesar de todo eso, él se pasaba las noches orando o se retiraba a lugares solitarios para orar. Él no se quedaba ahí diciendo: hoy me siento tan cansado, prediqué mucho, saqué mucho demonio, estoy tan cansado. No, él acababa de ministrar y se iba a orar. Él acababa de ministrar, despedía a los discípulos y se iba a pasar las noches enteras orando. Cuando yo fui a Israel y estaba allí en el mar de Galilea en mi hotel, yo salía al balcón y disfrutaba mirando las colinas que hay alrededor, y yo decía: en alguna de esas colinas el Señor fue a orar, en alguna de esas colinas el Señor estaba orando, en la presencia del Señor orando. Y esto es tan lindo cuando tú ves lo que el Señor hizo, es el ejemplo de nosotros para seguir. No debemos dejar la oración, no
no dejemos nunca de orar. La oración debe ser el motor que mueva nuestra vida cada día, desde que nos levantamos. Nuestro primer pensamiento es decirle: buenos días, Señor, aquí estoy en esta mañana, lléname de tu presencia, lléname de tu unción, ayúdame a vencer en este día. Yo no sé lo que en este día va a acontecer o las cosas que el diablo pueda traer, pero la fortaleza tuya, oh Dios, que sea en mí, que sea tu fortaleza en mí. Es la oración la que nos ayuda, es la oración la que nos fortalece, es la oración, esa comunión íntima con Dios, la que nos hace aptos para estar enfrente de la lucha, para estar enfrente de la batalla y resistir, estar firme. Fíjense que la Biblia nos dice: estad firmes, estad, no que vayamos a pelear así a todo, a toda locura, no, estad firmes, nos manda a estar firmes en la batalla. ¿Cómo estamos firmes? Cuando tenemos la fortaleza de Dios en nosotros, cuando tenemos esa fortaleza en nosotros. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y eso se hace en la oración. Orar no es una opción. El Señor nunca te ha dicho: mira, si tienes tiempo hoy, ora. El Señor nunca te dice: si te sientes bien, ora. El Señor te dice: orad, orad, orad. La Biblia nos manda a orar. Orar es un requisito, no es una opción, es un requisito para ti y para mí, para poder estar firme. Para orar tú tienes que buscar tiempo. Tú no puedes decir: ay, que yo estoy tan ocupada, mis ocupaciones son muchas. Usted no sabe, hermana, cuánto yo trabajo, y cuando llego a la casa todo lo que haga. O usted no sabe, hermana, yo tengo dos trabajos para poder darle frente a las necesidades de mi familia. Usted puede decir todo, pero Jesús tenía muchas ocupaciones y se retiraba a orar. No es una excusa que usted diga que usted está ocupado. Usted tiene que buscar tiempo para orar. Usted tiene que hacer ese tiempo para estar a solas con Dios. Para concluir, puede ser que tú estés pasando por un periodo de pereza espiritual. Quizás por tus muchas ocupaciones has descuidado tu tiempo de oración. O quizás la desilusión, la tristeza, la ansiedad, el desánimo que te hayan causado diferentes circunstancias en tu vida te impiden de acercarte a la oración. Recuerda las palabras que el Señor te está diciendo. Recuerda las palabras, que esas palabras, como las hacía mi papá, penetren en tu corazón y te muevan allí. Tu interior, duermes, allí pon tu nombre donde dice Simón, pon tu nombre y di: duermes, no has podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. Amén. El Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. El ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo, y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo, como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países
musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram, Josué Irión Oficial, y también en el YouTube. Están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, en nuestro sitio web, www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo, dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar realmente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de tres maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede, en cualquier parte del mundo, donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control, usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638. Y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal. Aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del área. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio es llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.